Hola, Palpalá Informa, soy Tolaba Normando, el entrenador de la Parca Quispe, que estaremos haciendo la presentación el día 8 de octubre en el mini estadio a partir de hora 20, una pelea profesional. Un desafío para mí como entrenador y bueno, creeré que para la Parca Quispe una oportunidad más que tiene para mostrarse acá en la ciudad de Palpalá. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, estamos entrenando, nosotros tenemos ya una propuesta ya para salir cómo pelear al rival y bueno, está ahora que Lito lo tiene que desenvolver encima del ring. Esperemos que dé lo mejor de Lito, que bueno, estuvimos trabajando en mejorar algunas cositas, esperamos que eso lo vuelque en el ring contra el rival y bueno, yo creo que va a ser algo positivo porque estamos trabajando para eso, como te digo, para mí es un desafío como técnico y bueno, mostrar que el trabajo que estamos haciendo aquí en el gimnasio a través de la asociación y bueno, otra más que bueno, que confío en el potencial que tiene la Parca Quispe y bueno, y queremos dar el mejor espectáculo aquí en Palpalá. Queremos hacer una invitación a la gente, que hay varios puntos de venta, por lo menos acá en Alto Palpalá, o me llaman por teléfono al 388-4715-219, o si no lo ven al señor Nicolás Maidana, que está en el mini estadio. Ya comunicarse con él y bueno, él sabrá informarle si hay otros puntos de venta más, para que podamos colaborar, para que explote ese día el mini estadio. Hola, Palpalá Informa. Buenas tardes. Sí, trabajando un día más full y bueno, con mi profe Normando Tolaba, mi nuevo técnico, y bueno, somos un equipo y bueno, le doy gracias porque siempre se enfoca en mí y estamos metiéndole a full día a día. Estamos trabajando un día acá con los compañeros y todo me está dando la mano y bueno, ahora la idea es trabajar más fuerte y a los contragolpes y bueno, salir a explotar y no dejar pensar a mi rival. Y sí, a todos los palpaleños, a toda mi familia, gente, primos, amigos, les espero a mi evento, a mi pelea, a mis compañeros, que vayan a apoyarme y bueno, les daré un buen triunfo y un buen espectáculo.